Zabaño para muchos fue la revelación. Para nosotros no, porque siempre había jugado bien, es el tipo de jugador que aparentemente no se ve y este año por suerte lo entraron a ver todos. Sí, cambia un poco la posición desde que vine a Racing, lo hice con el número 5 en la espalda, entonces la misma función que yo cumplía en Rosario la hago aquí, con la diferencia de que a mi lado tengo dos jugadores de habilidad, de talento, que están en la creación. Yo estoy en la marca, entonces se nota un poco más el trabajo. ¿Se nota un poco más, sin embargo, cuando menos estás en la creación? Sí, se nota un poco más porque, ya digo, soy el que más obstruye. Entonces se nota el trabajo de marca. ¿Es casualidad esto de Racing en estos dos partidos, Zabaño? No, es un trabajo que se inició hace muy poco tiempo. A pesar de ello, las cosas se están haciendo bien y yo creo, así muy personalmente, que aprendimos demasiado rápido el libreto de Lorenzo. O sea, todo lo que Lorenzo pretende, todo el trabajo que él pretende hacer con nosotros, demasiado rápidamente lo vamos asimilando. Los resultados están a la vista. Lógicamente falta pulir detalles para lograr el funcionamiento que todos pretendemos, pero lo más importante en este momento es obtener resultados y con esos resultados ir tomando confianza y mejorar lo que falta, ¿no? Roldán, la gente espera que hagas goles y cuando no hay goles por ahí no está tan contento. Bueno, sí, la verdad que la gente es un poco... cuando un goleador, pienso que yo vine de Vélez, no como goleador, simplemente que en Vélez hice 75 goles, más o menos, te digo una cifra, ¿no? Pero no soy un goleador. Yo arranco de atrás, me gusta llegar tocando y fíjate ayer contra el Boy, le bajé de cabeza la pelota a Scalici y tuvo que meter la cabeza él también y hacer el gol. Así que si no lo hago yo, por lo menos lo hace mi compañero. ¿Lo ves bien a este Racing? ¿Estás bien encajado con Lorenzo? ¿Él comprende tu ritmo de juego y tu evolución física? Bueno, sí, él espera. Yo la verdad que no estoy conforme con mi rendimiento porque yo sé que puedo dar mucho más. Pienso que con dos partidos más, esto que vamos a hacer en Montevideo, me van a venir muy bien para mí y para el equipo también, porque aparte de, yo creo que lo importante es ganar ahora.